Jaime Fortes ayer atajó, fue titular en el equipo del profesor Víctor Reyes. La sub-17 venció 2-1 a la selección uruguaya en la Videna, en este compromiso que se desarrolló en Lima. Así que la bienvenida, Jefferson, ¿cómo te va, hermano? Buenos días. Pero vamos a entrar con la música de la U, ¿eh? Claro. Para que sienten más. ¿Qué tal? Buenos días, Jefferson, ¿cómo estás? No, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estuviste tal? El partido de ayer? ¿Cómo te sentiste? Vi que tuviste un par de buenas atajadas sólidas, pero hubo una que te agarró frío, ¿no? El mediocampista este uruguayo. Sí, la verdad que fue un partido fuerte, complicado. Sabíamos que Uruguay es un rival directo y fuerte, pero creo que en el segundo partido sabíamos que manejarlo bien el partido y gracias a Dios este se ganó, ¿no? Ahí está. Silvio. Jefferson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuándo es el torneo? ¿Ustedes a qué torneo se están preparando? ¿Cuánto ya tiempo trabajan con el profe Víctor Reyes? ¿Cuándo es el sudamericano? ¿Cuándo ya son los partidos en serio por punto ya? Sí, ahora se viene el sudamericano, que es en marzo, y el mundial, que es este próximo año también, ¿no? Creo que apuntamos a eso, al sudamericano y al mundial, y hacer un buen papel, ¿no? Un buen papel, pero creo que estamos mejorando este día a día, y el grupo está teniendo este desarrollo, crecimiento y mejorando para dar una buena imagen, ¿no? En el sudamericano y en el mundial. ¿Quién es el preparador arquero de la selección, de la categoría de ustedes? El preparador de arqueros. Perdón, no escuché. ¿Quién es el preparador de arqueros de la selección de ustedes, la categoría de ustedes? El profesor Telly Ramírez, preparador de arquero de la selección. Ernesto. Jefferson, ¿cómo te va, hermano? Buen día. Después de tiempo nos volvemos a ver desde Chorrillos, ahora te veo en la selección. Me agrada ver tu progreso, tu desarrollo. En lo personal, hay algo llamativo también. En esta plantilla hay tres jugadores de la U precisamente que arrancaron, ¿no? Jefferson Rodríguez en el arco, tu persona. También estuvo Patrick González en el medio campo. Y también quien marcó, Max Guerrero, el back central. Le decía que tenía un temperamento especial. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves la interna? ¿Qué tal? Y aparte de el profesor Víctor Reyes. Sí, bien. Yo creo que el equipo está, como te digo, mejorando día a día. Sabemos lo que queremos. El grupo está muy unido, trabajando. Y como me dijiste, de los jugadores de la U, la verdad que muy encantado, ¿no? Yo creo que jugadores como la U que aporten a la selección, la verdad que es un gran orgullo, no solamente para nosotros, sino para el club, ¿no? Y nada, creo que a la interna venimos trabajando lo mejor, ¿no? Venimos mejorando nuestro día a día, siendo más unidos y nada, seguir mejorando, ¿no? Quisiera que me comentes un poco cómo fue la sensación cuando te enteraste del llamado a la selección previo al partido ante Uruguay y post partido. ¿Cómo fue esa sensación, ese sentir? Como te digo, creo que representar al Perú, creo que es un orgullo, no solamente para mí, sino para mi familia, que de chiquito siempre me ha acompañado ahí, en las buenas, en las malas, en las derrotas, cuando he jugado llorar muchas veces, ¿no? Pero bueno, creo que es parte del sacrificio, ¿no? La recompensa al trabajo, a la disposición del día a día, ¿no? Y gracias a Dios se pudo dar, ¿no? La última y comento, termino. Dale, Isaac, solo chiquitita, cortita. Dale. Jefferson, ya que nos hablabas de entrenar, levantarte temprano, ¿de qué parte del Perú, de qué parte de Lima eres? ¿Cómo haces para desplazarte a los entrenamientos de la selección en la Videna, entiendo, y también de universitario en Campomar? A ver, creo que se desconectó el invitado. Un problema sí, técnico, pero son cosas que pasan en vivo, no pasa nada. Ahorita lo vamos a tener de vuelta al invitado. A ver, ahí lo vemos a Rumberito. Rumberito, llámalo a los pipos para que vayan. Tienen que ir acá. Claro.
¿Cuántos likes tenemos también en la transmisión, Estefano? Vamos con likes. Ahí volvió a entrar, mientras. Likes y comentarios por mientras para hasta que entren. Somos más de 700 sumando en las dos redes, más de 600 personas en YouTube y 100 en Facebook. Saludar a todas ellas. Somos más de 620, pero solo han dejado 250 likes, ¿eh? Vamos, gente, que darle likes. Sube, Pipo. 400 sube. Y soltamos la alineación de México. La 400 y vamos con la alineación de México. Va a llegar 400, se puede. Dale. Vamos a llegar a 400, gente. Vamos con Jefferson. Ojo. Vamos con Jefferson. A ver, ¿está en vivo ya? Sí. Ahí está, Jefferson. ¿Lograste escuchar mi pregunta? Si no, te la repito. Que me la puedes repetir, por favor. Obvio. Dale, hermano, sí. No te preocupes. Te decía, ya que nos hablabas de levantarte temprano, ¿de qué parte de Lima eres? ¿Cómo haces para... ¿A qué hora te levantas? ¿Y cómo haces para desplazarte a los entrenamientos de la selección en la Videna y de la U en Campomar? ¿Cómo es la rutina? Sí, bien. Yo soy de San Juan Urigancho, por Zárate, referencia de Mango Marca, y como tú dices, la verdad que yo... me levanto a las 6 de la mañana, 6:30, desayuno, después salir a Campomar a entrenar, a las 7 hasta las 12, y de ahí corriendo me vengo para poder ir al colegio, ¿no? Estudio de 1 a 6 de la tarde y después a la casa, ¿no? Y después todo el mismo recorrido al día siguiente, ¿no? Creo que barrio pelotero, es un sacrificio muy grande, ¿no? Pero creo que va a dar su recompensa, ¿no? Para a un largo plazo. Claro, barrio pelotero, ¿no? Jefferson, Mangomarca, ahí también han jugado Dulanto, ha jugado, creo que Pando también es de esa zona. ¿Conoces a alguno de ellos? Sí. ¿Has jugado contra ellos? Así son, te han recomendado, te han dado un consejo. ¿A quién? A cualquiera que conozcas de ahí, ¿no? O sea, ahí a Pando, a Dulanto. O los mismos que juegan por ahí, ¿no? Sí, que son sí. De esa zona. Sí, sí, sí. Me acuerdo que un día cuando pasaba por Mangomarca, no sé si conocen, es una cancha que se llama Guaraca, uh-huh. Guaraca, que está por Mangomarca, que es un campo de tierra, no sé si vieron, en donde Dublanto estuvo ahí entrenando, o jugando, claro. Creo que un partido de práctica, ¿no? Y yo creo que ahí demuestra su humildad, ¿no? Su humildad por donde está, ¿no? Claro, Jefferson, y ya entrando unas preguntas más personales, digamos, en el aspecto futbolístico. De los tres arqueros de la selección, ¿a cuál crees que tú te asemejas más? ¿A quién, ves tu juego más parecido? O sea, los tres arqueros que ahorita están en selección. Muy, más allá del hinchaje, porque yo sé que ustedes son de Universitario, pueden elegir a Carvalho o Cáceres, pero ¿a cuál te asemejas tú más o crees que tú te pareces más? ¿En la mayor? ¿Cómo? Mira, yo creo que los tres arqueros, creo que ahora lo que están... Duarte, Carvalho, Estigales, yo creo que son grandísimos porteros. Creo que no me identifico con uno, pero sí se me asemeja un poco con Galese por su liderazgo, su seguridad dentro de los tres palos. Y nada, como te digo, yo creo que los tres son grandísimos porteros. Siempre lo veo a ellos como referencia en el arco y nada, trato de seguir sus pasos, pero siempre con a mi modo, ¿no? Siendo a mí mismo, Jefferson, ¿no? Ya la copiando, última, imitando a otros. De mi parte en ese aspecto, y a nivel mundial, ¿quiénes son tus referentes? Bien, a un arquero que yo admiro de chiquito, siempre veo videos de él. Hasta ahorita creo que es Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona, España. Ahí está, muchachos. Sí. Me gusta jugar, ¿no? Mira, Jefferson, ¿qué tal? Un gusto felicitarlos ayer por la victoria, ¿no? Porque, ¿qué tal? Por la victoria ante Uruguay. Pero una pregunta concreta, además, para ir un poquito al análisis. ¿Y tú a qué crees que se debe? ¿Tú crees que, a qué crees que se deba? Que normalmente las selecciones menores tal vez no se consiguen buenos resultados, ¿no? ¿Tú crees que esto se debe a la preparación, mentalidad? ¿A qué crees que se debe eso a diferencia de otras selecciones, tal vez de Sudamérica, ¿no? No, nada, no que decir también las de Europa, que claramente están
seamos sinceros, a otro nivel, ¿no? Sí, sí, mira, hay que ser sincero, ¿no? Yo creo que el nivel europeo, sudamericano, creo que es inferior a nosotros, ¿no? Yo creo que el fútbol peruano no es tan competitivo como el nivel argentino, uruguayo, uruguayo, paraguayo, brasileño, ¿no? Pero yo creo que no estamos tan lejos de eso, ¿no? Pero creo que poco a poco fútbol peruano mejorando, ¿no? Pero creo que con trabajo, dedicación, como lo digo, creo que vamos a estar más cerca del objetivo. Claro, y también tú estás en Universitario de Deportes, y allá hay bastante competencia en reservas. Ahí, yo la vez pasada que pude visitar Campomar, hay 4 o 5 arqueros en reserva, ¿cierto? Perdón, no escuché. En Campomar, en Universitario, incluso hay bastante competencia. La vez anterior pude visitar Campomar, hay 4 o 5 arqueros en reserva, ¿no? Sí, la verdad que el puesto de portero en la U creo que está complicado, creo que hay mucha competencia, pero a seguir. ¿Y qué tal es algo más, qué tal es la convivencia ahí con el profe Johnny? Me imagino tú lo conoces, de Universitario. Sí, la verdad que el profe Johnny es muy, muy buena persona, un grandísimo profesional, la verdad que nos exige mucho, la verdad que le gusta trabajar, a veces sí se pasa un poco, da cólera un poco, pero creo que es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo, es parte del profesionalismo y creo que estamos bien. ¿Y el grupo, cómo lo ves en expectativas o en cuanto a la espera de que el próximo año es el Mundial Sub-17 acá en Perú? ¿Tú crees que con el nivel tal vez que estamos poco a poco, se puede ir incrementando, tratando de mejorar, se puede hacer una buena campaña en el Mundial donde vamos a ser anfitriones? Sí, mira, yo sinceramente creo que el grupo tiene muchos jugadores con calidad, sabemos lo que podemos dar, creemos que el Mundial, creo que podemos hacer un mejor papel, y creo que nos estamos preparando para esto, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, ningún partido va a ser fácil, pero creo que tenemos todas las herramientas para poder hacer un buen papel en el Mundial o el Sudamericano, ¿no? Sí. Jefferson, ¿y cómo ves la competencia, como dice Chicharito, en la U? ¿Es tu sueño llegar al primer equipo en Universitario? ¿Cómo ves ese mano a mano con los compañeros, ¿no? Con los arqueros que también están ahí, ¿no? Sí, la verdad que ya llevo, no sé si 8 o 6 entrenamientos en primera de la U. Tuve la oportunidad de que me podrían subir. Tuve creo que 8 o 6 entrenamientos en primera. Y bueno, ya sé más o menos a José, a Romero, que están ahí, ¿no? A Med. Creo que son grandísimos porteros, grandísimas personas, pero creo que son muchos trabajadores, la verdad que trabajan muy duro en cada entrenamiento, sacan el ancho, como se dice, pero creo que estamos ahí, ¿no? Y Jefferson, en el aspecto nutricional, ¿está llevando alguna dieta, un tratamiento para, para crecer un poco más, tener más altura de lo que ya estás? Porque tú, ¿en qué edad estás? Para que la gente te conozca un poco más, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu peso? Bien, yo peso 75, mido 1,82. Uh-huh. Y no estoy tomando nada de pastilla, pero sí estoy estimulando el crecimiento, ¿no? Haciendo un poco de estiramiento, un poco de este tipo de sudar, ejercicio, gimnasio, ¿no? Entonces, Perfecto. Romerito, hermano, creo que también quisieras realizar una pregunta o estás con la reserva que te comentaba Chicharito hace unos instantes. ¿Has tenido la oportunidad también ya de integrar, de ser parte de, o también tener alguna relación? ¿Puedo preguntar? Dale, hermano, claro, dale. Ernesto, ¿qué pasa, Ernesto? Ernesto, está muy acelerado usted, Ernesto.
A ver, Jefferson, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Rumberito. La consulta es, ¿quién fue tu descubridor? ¿Quién es la persona que tú le debes este momento que estás en la selección, sub-17, que estás en un museo de deportes? ¿Quién te dijo, ven para acá, sobrino, ven para acá, amiguito? ¿Quién fue esa persona? Mira, el que me saludó a la U, creo que le envío un gran saludo, este profe Nelson Espinosa, que era ese captador de talento de la U. La verdad que él fue el que me vio, me dio la oportunidad de probarme en la U, y bueno, se pudo quedarme, y nada, gracias a Dios estoy donde estoy. Gracias a él también, ¿no? Por la oportunidad que me dio, que me abrió la puerta, y agradecerle a él, la verdad. ¿Quién es el preparador de arqueros? Perdón, para culminar mi participación. Sí. O sea, el profesor que tú has puesto de mención, ¿es de tu barrio, de tu zona, o alguien le dijo? Oye, hay veces lo que pasa cuando captan jugadores, los scouting, como se dice, oye, mira, hay un pata acá, ¿cómo se dice? San Juan de Urigancho, que tiene condiciones. O es ahí, ¿cómo así él llegó a ti? En pocas palabras. Sí, yo participaba, no sé si conocen la Copa Regata, en donde están en los clubes, claro. Importantes, donde sean las divisiones menores. ¿Y tú para qué jugabas? San Martín, la U Cristal. Entonces, el profesor Espinosa se me acercó y me dijo, te queremos ver, creo que cumples los requisitos como para poder estar en la U. Y bueno, se dio la oportunidad de poder de probarme ahí, y nada, muy agradecido con él, ¿no? ¿Y en qué equipo iniciaste? ¿En qué equipo estabas cuando se acercaron a ti? En el Club Pacífico Rimas. La verdad que ha sido un equipo, la verdad que ha reclutado a jóvenes muy buenos, que ahora están en la U, en Cristal, en Alianza, en Vallejo. Hay uno, Franco Lara, que ahora está en la selección y que jugó ayer también en el partido. Sí. Muy bien, excelente. Perfecto. Ahora, Jefferson, sobre lo que te comentaban algunos compañeros, ¿ya te han comentado algo respecto a un contrato profesional? ¿Cómo va ese asunto? ¿Hasta cuándo tienes pensado estar en Universitario de Deportes? Probablemente otro equipo se haya interesado también en tu persona. Sí, la verdad que, mira, yo voy paso a paso, la verdad que no me desespero, ahora estoy en una reserva de la U, creo que este año me subieron a la reserva, pero creo que poco a poco, ¿no? Como yo lo digo, la desesperación es parte del fracaso. Uh-huh. Y nada, yo voy conmigo mismo, perfil bajo, creo que este próximo año se puede dar, si es que Dios quiere, un contrato, y si se da, la verdad que bienvenido sea, ¿no? Pero siempre con trabajo, dedicación, esfuerzo, humildad, responsabilidad, que nada, gracias al esfuerzo, ¿no? El que siempre ha dado de chiquito, ¿no? Y nada. Silvio, ultimita cortita de mi parte, y te agradezco, Jefferson, por tu tiempo, muy amable, gentil como siempre, mi hermano, y te deseo lo mejor en adelante. Has conversado. Es tu hincha, dice, No, de hecho, que cuando uno ve los crecimientos, el desarrollo. ¿Así o no fue así, Jefferson? Nos conocimos allá en Chorrillos, temprano, pero bueno, eso es una anécdota aparte. Dice que cuando llegas a la selección de mayor, que le des la mitad de tu sueldo, dice. No. Ernesto te iba a preguntar quién es tu empresario. Sí. Claro, ¿quién te maneja? Porque dice que él te quiere manejar. ¿Quién es tu empresario, Jefferson? No, mira, sinceramente, la verdad, todavía no hay. Me han dicho que de que preferible todavía no. Sí he tenido contactos, pero preferible no. Por el momento no. La verdad que tranquilo estamos. Mira, no tiene empresario todavía, porque ya esta categoría, ya la mayoría tiene representante, ¿no? Sí. Sí, así es. Pero es que tú también recién has sido, creo, que recién el año anterior has llegado a reservación. ¿Cierto? Sí, sí, así es. Este año llega a reservación. Claro. La última de mi parte, Jefferson, y te agradezco por el tiempo, sobre si has tenido alguna comunicación con Gian Ferrari, con el profesor Carlos Companucci,
o con el mismo profesor Jorge Coco Araujo, que también está a cargo de la reserva? ¿Qué te ha aconsejado cada uno? Sí, la verdad que gracias a él, a profe, Araujo, llegué a la reserva este año. La verdad que me vio muy bien. Creo que no, o sea, a la U en este año creo que en reserva no nos ha ido tan bien. Creo que perdimos contra Ayacucho 2-0. Allá y aquí lo ganamos, pero no alcanzamos el resultado, ¿no? Para poder pasar. Pero creo que es parte del del fútbol, ¿no? Y nada, eso. Muchas gracias a Jefferson. Bueno, Jefferson, cuídate, hago un saludo y saludas por ahí al profe Johnny también. Un saludo, listo, que listo, Jefferson, gracias. Si te escribe Chicharito Ernesto para representarte, no le responde. No, listo, gracias. Listo, gracias. Cuídate, gracias. Jefferson Rodríguez, categoría de la sub categoría 2006 de la sub 17 de Perú.